Bien, esta es la prueba de la instalación del compresor Fiat 15 caballos, el modelo New Silver 15, un compresor encapsulado. Hemos instalado el compresor, hemos instalado la línea de aire y por supuesto el sistema de arranque. El sistema de arranque viene con su LED de indicador de funcionamiento normal en verde, sobrecarga cuando hay una alta corriente y su voltímetro, obviamente. Está activado con un switch para arrancarlo manualmente o automáticamente, ¿no? Esto es una línea de alimentación. Hemos colocado un tanque pulmón en la línea. Ahí está. Este es el tanque. Esta es la línea de entrada. La línea de entrada va hacia nuestro tanque pulmón. Y del tanque pulmón ya sale controlar. Aquí tenemos una válvula para el servicio, para poder hacer el mantenimiento, la limpieza. Muy bien, el sistema está cargado y va a estar en modo de espera. Está contando los 30 segundos de seguridad hasta que se descargue la válvula de carga. Y respectivamente, después de ello, si descargamos el sistema, va a volver a arrancar. Este sistema trabaja de manera automática. Podemos ver las horas de trabajo, 2 horas. Estas las horas con carga, 1 hora con carga. Estamos con 68 grados. El ventilador se activa automáticamente cuando llega a 80 grados. La temperatura normal de funcionamiento es de 75 a 80 grados. Y tenemos 131 PSI. Esa es una lectura del sensor. ¿Sí? Pero nuestro tanque está lleno a 145 PSI o 145, 150. Aquí tenemos otro cliente satisfecho de la instalación del compresor. ¿Está conforme, don Mario? Sí, ya de lunes veremos con carga todos los equipos y el trabajo realizado ha quedado excelente. Por el momento no hay ningún desperfecto, nada, todo está como debe ser. Muy bien. Además, cuente usted con nuestro respaldo. Las 24 horas del día nosotros estamos permanentemente en atención. Usted sabe eso, ¿no? Son años de garantía. Sí. Mira, si quieres ahorrarte todo eso, este está encendido y solamente apagas de ahí. Al momento que tú enciendes, este también va a encender. Se apagó todo. Y si tú enciendes ahí, va a encender todo. ¿Correcto? Así, para evitar las fugas que tienes en el sistema, lo cierras ahí. Ahora va.